¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Paula Villanueva y esta es una edición más de su programa Los Secretos del Poder a través de Poder y Crítica. En esta ocasión estoy muy emocionada porque tengo un invitadazo de super lujo. Estoy hablando de Alejandro Casuga, que trae un mensaje muy importante. Él viene a compartirnos de su método de mejora continua. Y te cedo el micrófono, Alex. Qué emoción tenerte por acá. No, al contrario, Pau, te agradezco muchísimo que amas la puerta de tu bellísimo programa, interactuar con tu auditorio para de alguna manera contribuir con mi granito de arena, con mis conocimientos y poca experiencia laboral atípica que he tenido para el desarrollo de todos ustedes. Muchas gracias. Oye, a ver, vamos a lo que nos interesa. Me interesa conocerte más. ¿Tú naciste en México? Sí, nací en la Ciudad de México, terminé la prepa, salí al extranjero a estudiar. Estudié primeramente administración en la Universidad de California en Berkeley, que en ese entonces era la tercera mejor universidad del mundo. Ahorita tiene creo que 110 ganadores de premio Nobel. Es la segunda con más ganadores de premio Nobel, hablando perfectamente tres idiomas. Luego me gané una beca, estudié en Japón, en una universidad que se llama Hitotsubashi, estudié estrategia corporativa. Y aunque mi familia es de ascendencia japonesa y mi mamá nació y se educó en Japón y conocía mucho de la cultura japonesa, me percaté que no conocía realmente la cultura japonesa, ¿no? Curiosamente, cuando estaba en Estados Unidos, la gente me conoció por primera vez, me decía, oye, Alejandro, pues qué raro nombre tienes, ¿no? Alejandro Casuga, eres chino, coreano, vietnamita. Y me dicen que si me dejo crecer el bigote y la barbita, me parezco Manny Pacquiao, que soy filipino. O sea, que soy Yucatán, mucha gente me confunde con Armando Manzanero, que soy el hijo de Armando Manzanero, que en paz descanso. Pero cuando les digo que soy mexicano de ascendencia japonesa, son dos mundos totalmente diferentes, ¿no? Tú vas a cualquier país del mundo y dices Japón, y qué honrados, respetuosos, limpios, trabajadores, calidad, mejora continua, muchísimas cosas. Pero si dices México, desgraciadamente, cosa que no es cierto, tenemos una mala imagen, ahorita promovida por el país que está en el norte y demás, y no es así. Entonces yo decidí a trabajar a Japón y a entender realmente por qué el japonés es como es y nosotros mexicanos somos como somos. Lo que me percaté es que somos los mismos seres humanos, o sea, comemos lo mismo, nada más cocinado de diferente manera, tenemos los mismos objetivos de vida, sentimos lo mismo cuando alguien fallece o cuando alguien se casa, es exactamente lo mismo. Hasta cuando vamos al baño, Pau, lo mismo. Olor, consistencia, todo lo mismo, ¿no? La única diferencia, entonces, ¿cuál es la diferencia? Es el entorno, Pau. El entorno. Por ejemplo, en Japón, las cuatro estaciones están muy bien marcadas. El invierno hace mucho, mucho frío, 20, 25 grados bajo cero, todo blanco por la nieve, no hay mucha luz solar, nada verde, nada que comer. Entonces, si vives en ese entorno, imagínate hace 100, 150 años, que no había estas bondades de la tecnología, sufres muchísimo, llega la primavera, empieza a enverdecer todo, florecer todo, pero si sabes que 9 meses va a venir este clima invernal donde vas a sufrir muchísimo, ¿qué tienes que hacer cuando estés en invierno, en primavera, perdón? Pues prepararte, ahorrar, disciplinarte, hacer las cosas bien. Por ejemplo, cuando siembras las semillas de arroz, lo hacen en primavera, de manera muy metódica, miren exactamente la distancia entre cada huequito, en cada huequito meten 3 semillas de arroz, las cuidan, las fertilizan, para que cuando sea octubre, sea la época de la cosecha del arroz, tengan mucho arroz que cosechar y cómo subsistir el invierno. Es un tema de subsistencia, no es como aquí en México. Es que come muchísimo arroz y me encanta. Yo te quiero compartir que yo tengo trastorno nipón, o sea, yo te lo prometo, yo como sushi o comida japonesa 3 veces a la semana. Me encanta el salmón crudo, me encanta el masago, me encanta, sí, o sea, y cura, me encanta, siento que tiene además mucho valor nutricional. Totalmente. La comida, o sea, y tiene unas combinaciones muy inteligentes, porque hay mucha gente que sataniza el arroz, pero tiene sus bondades. Hay mucha gente que no le da la prioridad, por ejemplo, al pescado. Y el omega 3 tiene tantos nutrientes, toda la comida japonesa es deliciosa, a mí me encanta. Y tiene unas combinaciones que mucha gente no conoce, por ejemplo, no sé si conozcas esta pasta verde, que es wasabi, que es la picante, ese tiene un poder desinfectante. Y lo agregan ahí porque es pescado crudo y de alguna manera inhibir que te vayas a enfermar. Entonces, tiene la razón de ser el porqué de todo, ¿no? Sí, entonces es una cultura muy interesante. Entonces, como te decía, pues por el entorno que están viviendo, pues son disciplinados, ordenados, o sea, y eso no pasa en México. En México, digo,
pues está todo el año verde, puedes comer frutas y verduras en cualquier tiempo, o sea, no hay esa necesidad de tener que planear en el futuro, porque vivimos en el día a día y vivimos muy bien. Entonces, no es un tema tanto de que seamos diferentes en cuanto al ADN, los ojos rasgados y demás, es un tema de entorno. Yo siempre lo que he promocionado entre los empresarios es de que nosotros como empresarios no podemos hacer mucho para cambiar el entorno externo, pero sí bastante para cambiar nuestro microentorno, que es nuestro entorno empresarial. Ahí sí podemos hacer un gran cambio y trascender como empresarios en fomentar valores, en fomentar disciplina, en recapacitar a la gente. O sea, es una gran oportunidad ser dueño de empresa, empresario, no solamente en la parte monetaria, Pau, pero también en la parte de responsabilidad social. Yo me he enfocado muchísimo en la parte de responsabilidad social como empresario. Es que es medular y es una cuestión que te muestra cómo el empresario que adopta en sus prácticas regulares el tema de la responsabilidad social corporativa, que empuja el voluntariado corporativo, que abre convocatorias, que no es nada más el ven, cumple tu horario, dame resultados para servirme, claro, sino esta parte de qué dejo al entorno que, pues de cierta forma me está beneficiando y me está dando subsistencia a mí y a toda una estructura, ¿no? Sí, sí, realmente yo siento que la responsabilidad empresarial está como que chueca, ¿no? Hay una frase de la doctora Nuria Chinchilla del IES de Barcelona, que ella fue la fundadora del distintivo familia, empresa familiarmente responsable. Y cuando fui a entrevistar en Barcelona me decía, es que la responsabilidad social es hacia los empleados, no hacia el entorno. Y luego, ¿cómo? Me dice, es que ¿de qué sirve tener un mundo verde si el núcleo de la sociedad, que es la familia, está podrida, Alejandro? Y tiene razón, o sea, ¿de qué sirve que dones árboles? ¿De qué sirve de que dones libros? O sea, sí ayuda. Pero mira, mientras tú no te enfoques en fomentar valores en la familia de tus colaboradores que te dan de comer, no estás siendo realmente congruente en cuanto a la responsabilidad social. Bueno, es mi opinión, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, tiene mucho sentido. Creo que si bien la familia es el núcleo de la sociedad, pues todo empieza, la célula que tiene un núcleo, ¿no? Sí, sí, sí. Toda sí, célula sí tiene un núcleo. Sí, sí, sí. Y entonces, si el núcleo está enfermo, definitivamente la célula no va a caminar. Totalmente, totalmente, ¿no? Entonces, me interesa que me platiques un poquito de tu experiencia profesional. Ahorita, en lo que nos estamos poniendo los micrófonos, platicamos tantito. Y quiero que nos compartas esta parte de tu vida donde desarrollas una filosofía de trabajo que me compartes que siempre tuviste, pero que cuando llegas y te toca irte a trabajar y ves un contexto diferente, aprendes mucho. ¿Nos compartes un poquito? Claro, ya como te dije, estudié en esta universidad hablando perfectamente tres idiomas y a la latina, ¿no? Dices, voy a llegar a la empresa y van a ver lo fregón que somos los mexicanos, voy a ser el gerente más joven de la historia de esa empresa, ¿no? Y que es una empresa de lácteos allá en Japón, y dije, pues van a ver lo fregones que somos, ¿no? Entonces yo no sabía, pero como dato cultural te digo, Pau, que todas las empresas japonesas contratan de por vida, o sea, es empleo de por vida. Mucha gente dice, oye, ¿por qué los japoneses se desgastan por la empresa, trabajan tanto por la empresa? Es un empleo de por vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como adoptar un bebé, te capacitan desde abajo, Pau. O sea, a la empresa japonesa no le importa si tienes doctorado, si tienes maestría, si estudiaste comunicación. No, no, no. Empieza desde abajo, desde las bases. Entonces yo llegué y ¿qué crees? Me pusieron a vender estos botecitos lácteos de casa en casa. Tres largos años. Y me pegó en mi ego porque yo decía, oye, pero yo soy de Berkeley y yo hablo perfectamente tres idiomas, no me estén desperdiciando. No, no, tienes que aprender las bases. Y créeme que vender estos botecitos lácteos en invierno, jalando tu carrito en la nieve, es una chinga. Es una chinga. Pero ahí me ayudó muchísimo a crecer como persona, porque no es el título universitario. O sea, yo era de los peores vendedores, teniendo este pedigrí académico, era de los peores vendedores. Yo decía, ¿qué me pasa? Que me enfocaba en lo negativo, 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 ¿no? De que por qué me ponen a vender y esto que el otro. Y ver las reuniones de exalumnos de Berkeley ahí en Tokio. Y haces, ¿en qué trabajas? ¿No? ¿Qué consultoría? ¿Banquero? ¿Financiero? ¿Y tú, Alejandro? No, pues vendo de casa en casa, ¿no? ¿Pero qué haces? O sea, ¿haces la estrategia de mercadotecnia? No, literal, toco entre 120 y 150 casas el timbre, me abren 40, 50 cajas de la puerta y vendo, y nada más me compran 6 o 7 casas, ¿no? Durante 3 años. Y obviamente lo odié, pero entendí de que una vez que entras a la empresa, y siempre lo digo a los jóvenes, ¿no? El título universitario sí es un
objetivo que tenemos muchos estudiantes, muchos jóvenes, pero últimamente es un boletito de entrada para entrar a una empresa. Obviamente, si ese boletito dice Universidad de Harvard, pues entras a cualquier empresa en el mundo, ¿no? Pero una vez adentro de la empresa, mucho depende de tu proactividad, de tus ganas de querer mejorar, de querer esforzarte, disciplina, etc., 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 ¿no? Entonces yo entendí en ese momento que tenía que cambiar de chip y entendí un concepto muy bonito japonés que me lo enseñó mi mentor allá, que es el señor Hirano, que me decía, a ver, Alejandro, quiero que entiendas que crisis, me estás viendo una crisis laboral. Yo lo entiendo. Me decía, crisis en japonés se conoce como kiki. Y se lo estoy mencionando ahorita por la pandemia, ¿no? Kiki se dice, es crisis en japonés. Se ha escrito por dos caracteres. El primer ki, que es kiken, que es peligro. Y el segundo ki, que es kika, que es oportunidad. Bajo la filosofía japonesa, una época de kiki, una época de crisis, tiene una connotación propositiva, porque es el único momento en donde realmente haces un alto, como ahorita con la pandemia, ves qué estuviste haciendo bien, qué estuviste haciendo mal, por el mismo peligro que hay en el entorno, echas tus neuronas a trabajar al 1000 por hora y te vuelves súper creativo y buscas muchas oportunidades. Entonces es una época propositiva, me dices, tú estás viviendo una época de kiki laboral, Alejandro, entonces tú, por favor, busca nuevas oportunidades, busca crecer, busca cómo vender más. Y pues sí, a la mexicana, te haces cuate de todo mundo, me hice cuate del mejor vendedor y me enseñó todo. Entonces, el peor vendedor, me volví uno de los mejores vendedores. Y algo que aprendí también en Japón es el liderazgo ejemplar. Y que yo estoy muy agradecido con mi experiencia laboral de 3 años allá vendiendo de casa en casa, porque tienes que volverte el líder ejemplar. ¿Por qué? Porque el primer año que entras, la gente del segundo y tercer año te enseña las técnicas de venta. Pero ya cuando estás en el segundo año, tú le enseñas al hermano menor que entró después de ti en la empresa. Entonces tú vuelves el mentor, el sensei, el maestro de la persona que entró abajo de ti. Entonces tienes que ser un empleado ejemplar para enseñarles todo, cómo se debe hacer, las reglas, todo a tu hermano menor, que va a vivir toda la vida para esa empresa, laboralmente hablando. Yo sinceramente no quería que el que llegue abajo de mí, que le pregunten sus compañeros, oye, ¿quién te va a capacitar en ventas? No, pues te tocó Alejandro, no, ya te chingaste, soy mexicano, ya sabes, ¿no? Yo no quería que pasase eso. Entonces tú, por ese entorno, te vuelves líder ejemplar. Y eso es muy bonito en la cultura educativa japonesa, porque eso te lo enseñan desde chiquitos. O sea, en la primaria, kinder, los que están arriba le enseñan a los chicos de abajo a ser limpios, ordenados, a barrer. Yo fui a una, tuve la oportunidad de ir a un kinder muy elitista allá en Japón, donde van los hijos de los políticos y actrices y actores de la farándula y demás. Y es increíble ver a los niños que, por ejemplo, suena la campana, el timbre del recreo, salen todos los niños a jugar, agarran los juguetes de la bodega. Los niños mayores les dan, reparten los juguetes a los niños menores para que no se peleen. Termina el recreo y los niños mayores enseñan a los niños menores a limpiar cada juguete y dejarlo en su lugar. Se tardaron casi 1 hora en arreglar todo. 1 hora. Pero desde ahí están fomentando muchísimos valores de limpieza, están fomentando liderazgo ejemplar, están fomentando muchísimas cosas. Entonces yo decía, wow, increíble. Y había una actividad, Pau, que me impresionó muchísimo, que es enseñarles a los niños, el objetivo del kinder es enseñar a los niños que tienen que controlar sus movimientos motrices y que sus actos tienen sus consecuencias. Entonces había esta dinámica en que había niños con martillos de verdad, 4 o 5 años, con clavos de verdad, y la dinámica era amartillar 2 tablas de madera. Y yo le decía a la maestra, oiga, pero es peligroso, ¿no se pegan? Y me dice, claro que se pegan, Alejandro, ese es el objetivo de esta tarea, de esta dinámica, que se peguen, para que entiendan en carne propia que hay que ser cuidadosos con sus movimientos motrices. Claro que yo estoy aquí como maestro viendo que no se va a pegar muy fuerte o no le va a pegar al compañero, pues yo estoy aquí orientándolos nada más. Y sí, la expectativa es que se tengan el dedo morado, no se van a morir, ajá, pero que entiendan que hay que ser cuidadosos. ¡Wow! Y escuela, top de Tokio. Y aquí en México, ¿qué está pasando? No, ya hubieran demandado, hubieran cerrado ese kinder, ¿no? Totalmente distinto, ¿no? Entonces, sí, claro. Esa tendencia de
enseñar a los de abajo, el ser líder ejemplar, al manejarse desde kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, yo siento que hace que el japonés en ese entorno hace que sea totalmente diferente a nosotros los mexicanos. Sí, claro, y es que no es lo mismo el liderazgo que el paternalismo, ¿no? Sí, sí. Hay un proyecto que me interesa mucho y tuve la oportunidad de conocer, porque yo hice mi maestría en Arizona, en Phoenix, y estaba Tucson, Arizona, que queda como 40 minutos. Y en ese Tucson, Arizona, un proyecto que se conoce como, o se conocía como la Biosfera 2. ¿Qué es este proyecto? Son domos gigantescos, ¿sí?, que en conjunto son el tamaño del Estadio Azteca. En cada domo hay microclimas, el microclima del desierto, de la playa, de la alta montaña, en fin. Lo que quieren hacer los científicos es ver la interacción de estos microclimas para en un futuro llevarse sus domos a otro planeta y podamos vivir como aquí, como la biosfera número uno, que es este mundo, pues claro que sin COVID. Y con lo que detectaron es que los árboles crecían, al tercer o cuarto año como que se doblan, caían en el piso y fallecían. Dicen, qué raro, que estamos haciendo mal. Ah, pues vamos a agregarle más vitaminas, minerales, fertilizantes al árbol. Mismo proceso, era más rápido, crecía más rápido, se doblaba, caía en el piso y fallecían. Dicen, ¿qué estamos haciendo mal? La conclusión de este proyecto, que se gastaron miles y millones de dólares, es que estos domos no podían recrear las adversidades del clima. Eso me imaginé. Claro, no hay viento, no hay como... No hay viento, no hay granizadas, huracanes, tifones, terremotos, incendios. Esos árboles crecen en esta burbuja de cristal sin ninguna adversidad. Entonces no pueden fortalecer ni su tronco ni sus raíces. Y esto, haciendo una analogía con el ser humano, es lo que estamos haciendo muchos padres de familia, que estamos, yo lo entiendo por la inseguridad que estamos viviendo, pues sobreprotegiendo a nuestros hijos. Y yo sí critico mucho a los empresarios que a sus niños, o sea, luego gerente, ¿no? Se graduan de una universidad nice y luego gerente, luego a ver, ¿no? Tiene que vivir las experiencias de todos los niveles de la empresa para que entienda toda la organización y sufra. Es muy importante que los niños tengan estas adversidades para que realmente fortalezcan su raíz y su tronco. O sea, las empresas japonesas, hay un término que se conoce como shinise, que es tienda antigua. Como dato cultural les digo que un shinise son negocios familiares que tienen más de 100 años. Ok. En Japón hay 33,000 shinises. ¿Cuántos años crees que tenga el hotel más viejo del mundo, que es japonés? Ay, no sé. Échale un numerito. Ay, no sé. Te disparo una cena donde quieras y latinas. ¡Ah! ¡Échale gana! ¡Échale gana! A ver. No sé, unos 400 años. 1316 años. 1316 años el negocio familiar de su hotel. 1316 años. ¿Y por qué perdura tanto este negocio familiar? ¿Por qué? Porque tiene este concepto de que el hijo del dueño, la hija del dueño, empieza desde abajo, desde limpiar los baños, cocinar la comida, tender la cama, todos los procesos de la empresa. Y este hijo del dueño tiene la autoridad moral. Hay un organigrama en cualquier organización. El organigrama, si estás hasta allá, te da poder. Pero la autoridad moral te la tienes que ganar. Es como la familia. La familia, en todas las familias en el mundo es igual. Es un organigrama familiar. ¿Y por qué digo que son todas iguales en todo el mundo? Porque realmente la esposa es el CEO, la directora general, ¿no? La presidenta del consejo, y los esposos como 3-4 niveles abajo, los chalanes, y así en los hijos, ¿no? Si yo agarro a mi hijo fumando, que tiene 15 años, yo tengo todo el poder de regañarlo porque yo estoy arriba. Pero si yo también fumo, no tengo la autoridad moral de regañarlo. Así es. Sí, liderazgo ejemplar, que yo lo aprendí en Japón. Sí, entonces hay que ser congruente con lo que piensas, dices y haces. Entonces, retomando lo que decíamos de los vasos comunicantes, ¿sí? No hemos tocado ese tema, ¿verdad? Lo pintemos antes, ¿verdad? Bueno, ahí te va. Ok. Y vamos para allá. Yo estoy escuchándote y me tienes absorta porque realmente, y para mí era muy importante compartirles, y qué te decía, estos datos y esta filosofía, porque realmente, y ahorita quiero que hablemos de esto que decíamos, de los valores tangibles, ¿no? Sí. Y vamos a ir para allá, y me da el curso natural para preguntarte, ¿qué es Kizukai? Bueno, Kizukai es una filosofía de japonesa,
que está escrita por dos palabras, ¿no? Ki, que es energía en japonés, y Zukai es el uso constante. Esta filosofía de vida se desarrolló hace más de 450 años en Tokio, porque en ese entonces la densidad poblacional de Tokio era de 60.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Es como estar en el Estadio Azteca lleno en la final de, no sé, América Chivas, así caminar el día a día por las calles. Entonces, para que la gente no se pelease en armonía social, el gobierno empezó a promocionar esta bella filosofía de vida de, oye, tu ki, tu energía, no solamente es para ti, o sea, no seas egocentrista, entiende que tu ki, o sea, tus actos afectan a los demás. Si yo llego tarde, ¿cómo afecto a los demás? Si yo tiro basura, ¿cómo afecto a los demás? Si yo no respeto la fila, ¿cómo afecto a los demás? Si yo me robo algo, ¿cómo afecto a los demás? Llevan 450 años de este bello entorno en Japón. Yo perdí dos veces mi cartera allí, Pau, y dos veces la encontré en la estación de policía. Llevé a mis hijos a un curso de verano en Japón, les compré un balón de fútbol, jugamos fútbol, me acuerdo, y no sé por X o Y, se nos olvidó el balón. ¿Dónde está el balón? Ah, pues en el parque, papá. A los dos días regresamos y el balón en la banca. Esa es la cultura del Kizukai. Por eso yo digo, el entorno es muy importante. Y eso yo lo que estoy promoviendo es de que nosotros como empresarios, digo, no podemos hacer mucho por la inseguridad, por lo que quieras, pero en nuestro microentorno, sí podemos crear un microentorno de orden, limpieza, de Kizukai, que estén conscientes hacia los demás en todos los sentidos, ¿no? Y esta filosofía la apliqué a la mejora continua, porque como empresarios siempre buscamos la mejora continua. Entonces yo le decía a los empleados, a ver, si quieres dar ideas de mejora buenas, estate consciente de las necesidades de tu cliente interno y externo. Todo el mundo en las empresas sabe quién es el cliente externo, pero ¿quién es el cliente interno? O sea, si yo ventas le entrego un reporte a cobranza, yo le proveo a cobranza con un reporte, es mi cliente interno. Claro. Si al empleado de ventas le pregunté cuál es el impacto de beneficio del reporte que entregas a cobranza, ¿qué nos contestaría? Pues quién sabe, a mí el patrón me pide que lo haga de esta manera y que lo entregues a los 5 sin errores. Entonces aquí lo importante, a los empresarios que nos estén viendo, les digo, entiendan por favor, y hay que enseñarle al empleado, primero, ¿para qué se le paga? Si ustedes llegan el día de mañana con sus empleados y les preguntan, oye, ¿para qué te pago? Y les contestan algo diferente, es que estamos súper mal. Ya que sepan para qué se les paga y cumplen con lo que se les paga, ahora sí hay que señalarles cómo es que lo que hacen diario impacta a beneficio al cliente interno y externo. Entonces, este empleado de ventas, ya sabiendo por qué cobranza utiliza su reporte, supongamos que detecta que cobranza nada más utiliza de ese reporte dos columnas. Ah, idea de mejora, colorear esas dos columnas de otro color. Voy con cobranza a mi cliente interno y digo, oye, ¿te gusta esta idea de mejora? Y si cobranza dice que sí, mejora continua. De ahora en adelante yo hago ese reporte con esas dos mejoras, y no solamente yo, sino todos los empleados de ventas que hacen ese reporte. Claro. Y si a otro empleado se le ocurre otra idea, otro ciclo de mejora, y todo el mundo lo hace. Entonces mejora continua para satisfacer siempre al cliente interno y externo. Siempre. Y esa es la filosofía en Japón. Por eso en Japón hay tanta innovación, tantos productos nuevos, excelente servicio. Es increíble, en Japón no se da propina. Pero hay un video mucho que utilizo en mis conferencias, en el que es una gasolinera en Japón, ¿no? Llega el extranjero a la gasolinera, nada más hay un cliente que es él, tres empleados trabajan en el mismo coche para que sea más rápido el servicio. El gerente le dice, oye, tu carro huele a cigarro, ¿quieres que te limpie el cenicero? Le dice, sí, por favor. El gerente agarra el cenicero, lo vacía, lo limpia con un trapo, y no solamente eso, le agrega aromatizante al cenicero. Le limpian todos los vidrios, espejos, los faros, y ya cuando regresa el cambio, le dice, oye, ¿de qué lado vas a salir? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Ah, del lado izquierdo. El gerente detiene el tráfico para que el cliente salga del lado izquierdo. Increíble. O sea, sí, pequeñas mejoras que fortalecen el proceso a la satisfacción del cliente. Entonces, esa filosofía me la traje aquí a México, que esta metodología, que es Kizukai, inicialmente le puso un nombre en español. Ok. Sí. Le puse ciclo dinámico de mejoras. Nadie me hacía caso, ¿no? Nadie me hacía. ¿Por qué? Porque una metodología mexicana y nadie me hacía caso, ¿no? En el mundo de la calidad, como que los mexicanos no están buena imagen. Entonces dije, pues mejora continua. Le cambié un nombre en japonés. ¡No, hombre! Pablo, se me abrió la puerta del mundo. Me invitaron a Inglaterra. De Inglaterra me invitaron a China, Rusia, Portugal. Sí.
He dado esta plática en más de 16 países. Me siento como muy honrado, como descendiente de japoneses, que empresas muy grandes japonesas aquí en México me contraten para crear esta cultura de mejora continua que hay en Japón. Me han contratado Toyota, Yazaki, que es la empresa de antenas más grande del mundo, Hilux, que es la empresa de cableado más grande del mundo, Harada, que es la empresa de antenas de autobús más grande del mundo. Y me contrataban y me siento tan halagado, tan a gusto conmigo mismo, que el año pasado decidí renunciar a la empresa que dirigía por 18 años llevando el Premio Nacional de Calidad, Premio Nacional de Calidad y todos los premios habidos y por haber, y decidí crear esta consultora que le puse a punto caso a consultores para este bebito. Yo sí lo quiero internacionalizar. Yo sí le quiero demostrar al mundo que los mexicanos, mira, somos unos fregones que podemos contribuir no solamente al desarrollo económico de nuestro país, sino a todo el mundo. Porque la realidad es que, mira, yo cuando fui consultor allá en Deloitte Consulting, allá en Tokio, tuve la oportunidad de trabajar en el sureste de Asia, Europa, muchos países, y te prometo que el único país que conozco donde tú le puedes decir a cualquier empleado, no sé cómo chino le hagas, pero me lo resuelves, es México. Sí. Sí, o sea, porque somos súper creativos y súper ingeniosos, o sea, le maquillamos, le parchamos, le tapamos, le hablamos al comadre, al compadre, a la novia, a quien sea, pero resolvemos las cosas. Lo sacas, claro. Somos súper creativos. Es más, ahorita vete a un restaurante, le haces una broma al mesero y el mesero te la regresa. O sea, somos súper, súper, súper ingeniosos y creativos por el entorno en el que vivimos. Ese es el don que Diosito nos dio. Entonces, lo único que hice es agarrar este don y que ese don no lo utilicen a los chistes, a los memes, a los apodos, ya sabes, ¿no? Que lo ocupen para mejorar su trabajo. Y funcionó muy bien. Entonces, cualquier empleado, yo siempre he dicho que el empleado que hace su trabajo es el que realmente conoce cómo mejorar. O sea, si yo quiero comprar basureros, yo no voy a ir con el gerente de recursos humanos ni el gerente de mantenimiento. Tengo que ir con la gente que hace la limpieza de mi empresa y a ellos preguntarles no solamente cuántos basureros necesito, sino preguntarles de qué tipo y en dónde colocarlos, porque ellos saben. Claro. Entonces, darle la oportunidad a todos, independientemente del nivel, que den ideas de mejora en base a lo que son los expertos, que es su trabajo diario. Es correcto, definitivamente muchas veces este tema mal encausado, el liderazgo mal encausado y no proactivo, le quieres, bien dice el dicho, ¿no? Le quieren decir a la gente cómo hacer las cosas y dice, y hay una frase que me gusta mucho, que dice, contrata a los mejores y déjalos hacer lo que saben hacer. Sí. ¿No? Definitivamente, Alex, platícanos, ¿cuáles son tus valores favoritos y por qué? ¿Mis qué? Valores favoritos y por qué. Mira, el valor favorito que viví en Japón es la puntualidad. Te voy a explicar qué es la puntualidad en Japón. Si llego 10 minutos antes de la cita, soy puntual. Si llego justamente a la hora de la cita, llegué tarde. Si llego un segundo después de la cita, es inaceptable. Entonces, en Japón no hay reloj checador. Fue un shock para mí cuando llegué aquí a México, que estaba viendo los conceptos de nómina, y había un concepto muy bonito que decía bono de puntualidad y asistencia. O sea, ¿por qué tengo que pagar un bono si vine a trabajar? O sea, no manches, no. Ese es uno. El segundo es hora de limpieza. Hora de limpieza, hora de limpieza, hora de limpieza. Y el tercero es la disciplina. ¿Por qué orden y limpieza? Es el tema de los vasos comunicantes. Es un proyecto el cual me trajo aquí a tu bellísima ciudad que es Cancún, en el cual yo tengo un proyecto que se llama Organización Impulsora de Valores. Y todo fue una diosidencia, ¿no? En el cual yo tengo, o la empresa que dirigía es súper linda y ordenada, para ese hospital, a cualquier hora que vayas para ese hospital. Entonces los empleados que llegaban a este entorno se adaptaban al orden de limpieza. Me decían, es que licenciado, me siento muy a gusto entrar a una oficina limpia y ordenada, hay buena vibra, buena energía, soy más eficiente. ¿Pero qué cree? Llego a la casa de usted y platico con mi esposa, mis hijos, hay que ser limpios y ordenados y me mandan la goma, ¿no? Entonces, de ahí agarré y creé un curso en el cual al núcleo de la sociedad, que es la familia, o sea, mis colaboradores y con su familia, les daba cursos de orden y limpieza para que apliquen orden y limpieza de manera metodológica en sus casas. Funcionó, les encantó. ¿Y por qué es tan bueno enfocarse en orden y limpieza? Porque hay una teoría que se conoce como la teoría de los vasos comunicantes, que son vasos que están comunicados por la parte inferior. Como padre o madre de familia, si
hay muchos valores que enseñan nuestros hijos. ¿Por cuál empiezas? ¿Por cuánto tiempo? Es una jarana, ¿no? Es nada más enfocarse en uno o dos vasos. Entonces, si por ejemplo yo como padre estoy todo el día puntualidad, y le echo agua al valor de la, al vaso de la puntualidad, pues valores como disciplina, responsabilidad, empatía, muchísimos valores se van fortaleciendo. Lo bonito de enfocarse en orden y limpieza es que el valor de orden y limpieza es el único valor visual intangible, es el antes y el después. Porque como familia puedes tomar un curso de puntualidad o responsabilidad y de uno oído para el otro, ¿no? Y esto si lo ves, entonces damos estos cursos en el cual enseñamos al empleado junto con la familia a ser limpios y ordenados. La primera tarea es hacer orden y limpieza de algún lugar común en la casa, que generalmente es la cocina, donde todo el mundo se junta. Entonces hacen orden y limpieza. ¿Cómo es que mantenemos limpia y ordenada la casa? Les enseñamos el concepto de juntas familiares. Ok, ¿cómo funciona una junta familiar? Sí, reúnes a todos como una empresa. Es como una empresa, reúnes a todos a ver quién va a hacer qué, responsabilidades y seguimiento. Ok. Entonces tú le firmas como padre, tú le firmas como mamá, los hijos le firman. Entonces en tu casa me toca tirar la basura los fines de semana, ¿no? O sea, yo puedo llegar y no tirarla y mi esposa como que se enoja y le dice, oye, dame chance, acabo de regresar de Cancún, estoy con Pau hasta muy tarde en la noche, no me fríes, no, dame chance, ¿no? Y me dice, sí. Pero si mi hija me dice, oye, papá, en la junta familiar tú quedaste de tirar la basura, ahí sí me muevo. Entonces, es a través del amor familiar, es volver a cambiar y mejorar las relaciones familiares y darle seguimiento a través de las juntas familiares. No solamente, la última tarea es tener limpieza y orden en los documentos más importantes que tienes en tu casa. Sí, tenemos claro. Un relajo. El acta de nacimiento, los contratos del banco, el asegurado, está hecho un relajo. Entonces les enseñamos a tener todo limpio y ordenado. Les enseñamos a eso, a subirlos en la nube para que tengan de manera digital. Y eso es orden y limpieza. Y la belleza de tener juntas familiares es que abre el puente de comunicación. Obviamente inicialmente es para mantener la cocina limpia y ordenada, pero posteriormente abre el puente de comunicación para hacer muchísimas cosas, tocar temas de sexualidad, tomar temas de violencia, tocar muchísimos otros temas y hacer compromisos familiares. Y tenemos otro curso que ha pegado muy bien, que yo lo doy, son cursos pregrabados, en los cuales finanzas personales y familiares, tener orden en las finanzas personales y familiares. O sea, tenemos un relajo. Yo hice una encuesta en la empresa que dirigí, no hombre, todo el mundo está endeudado. No es súper común, ¿no? Que de repente, y aquí, bueno, se da mucho la cultura de, y los comercios lo incentivan, 12 meses, 18 meses, ¿no? Y entonces el tarjetazo, sí. Y que el Buen Fin, y pasa la tarjeta, y las noches mágicas de tal tienda, las ventas nocturnas de tal otra, y entonces... Entonces lo que enseñamos es primero el psique, no hay que cambiar la forma de pensar de cómo consumimos las cosas. Entonces la primera pregunta que yo les haría es, ¿realmente necesitas esto aunque esté al 50 o al 60% o 18 meses sin interés? ¿Realmente lo necesitas? Sí. Sí lo necesito porque sí. Tengo 20 faldas y necesito esto de color rosado, ¿no? La siguiente pregunta sería, ¿qué pasa si no lo compras? Y si no pasa nada, no lo compres, no te endeudes. Yo tengo un gerente, bueno, tengo un gerente que diario le encantaba este café de una cadena americana, ya sabes cuál me refiero, 50, 60 pesos diario, pero sí quería llegar con su bueno, y miren, 50, 60 pesos diarios, ¿no? Le digo, a ver, cabrón, 50, 60 pesos diarios por 365 días al año son 18 mil y pico de pesos, o sea, 18 mil y pico de pesos en café al año. Con eso, bien pudiste haber pagado tu seguro médico, tu seguro del carro, o sea, hello. Claro. Y es porque no llevamos las finanzas como una empresa. No las llevamos. Presupuestos, ¿no? Presupuesto. Ver las fugas, ver qué presupuesto hay que reportar. Sí, yo pienso similar, sí. Sí, y eso es lo que le estamos enseñando a las familias. Hacer limpias y ordenadas también en sus finanzas. Y tener un objetivo financiero. Entonces... este gerente, el objetivo es ahora la hija en la junta familiar se compromete a hacerle el café en la mañana. Ah. Y ahora el gerente cada día mete 50, 60 pesos al cochinito que es el viaje a Acapulco. Ah, súper bien. Qué bonito, ¿no? Entonces, mi misión de vida, y es porque vine acá, es de que quiero estar desarrollando el distintivo municipio impulsor de valores.
Municipio impulsor de valores. En la cual todo el municipio, gobierno, sector educativo, iniciativa privada, ONGs y ciudadanía, todos creemos un entorno de orden y limpieza en nuestro municipio. Estemos orden y limpieza, orden y limpieza. Es que yo veo muchos gobiernos que dicen el mes de la honestidad, el mes de la responsabilidad, no sirve para nada, Pao, no sirve para nada. Y pegan los letreros, gastan un chorro de lana en él. No. Es vivir en el día a día un valor. Y lo que estoy promoviendo es orden y limpieza. Sí, como dices, el ir trabajando en los valores hasta que se vuelvan un hábito. Exacto. Y ya lo hagas de forma sistemática, ¿no? Sí, sí. Como sí. Bien dicen, ¿no? De manera reiterada, dicen que en 21 días se construye un hábito. Sí, más en watts, ¿sí? Sí, sí, en 21 días. La verdad es que sí, es un tema muy interesante. Yo te pediría para cerrar, Alex, ¿qué le podrías recomendar a quienes nos están viendo a la hora de emitir un voto en este proceso electoral? ¿Tú qué opinas? ¿Cuál crees que sería una buena perspectiva para decidir nuestro voto? Mira, la información es poder, Pau, y todos bien lo saben, ¿no? Entonces, gracias a las bondades de la tecnología, en tu teléfono celular, en una tablet, tienes una puerta abierta para informarte. Yo les pediría que se informen, por favor, que estudien. El hecho de emitir nuestro voto no solamente es una obligación, ¿sí? Es una gran responsabilidad emitir un voto. ¿Quién nos va a dirigir? ¿Quién nos va a llevar de la mano para mejorar nuestra comunidad, la seguridad, muchísimas cosas? Entonces, por favor, infórmense por quién van a votar y de acuerdo a esa información ya analizada, digerida, emitan su voto, por favor. Un voto informado y consciente, ¿no? Sí, totalmente. Alex, yo te quiero agradecer de nueva cuenta que nos hayas acompañado, que nos hayas compartido tanta sabiduría en este rato, porque creo que todos nos llevamos un mensaje y algo hay que trabajar. Gracias. Y ojalá hayan muchas juntas familiares, y ojalá hayan muchas firmas de compromiso para que se siga construyendo el tejido social desde una base de mejora continua, desde una base de orden, de limpieza. Sí. ¿No? Me encantó tu frase de tejido social, porque yo siempre cierro mis conferencias de Organización Impulsora de Valores con esta frase. Digo, el tejido social de nuestro México, Latinoamérica y del mundo se está desgarrando de manera estrepitosa. ¿Por qué? Porque la teoría de los procesos comunicantes no solamente aplica para lo positivo, sino también para lo negativo. Entonces, si tú le echas agua a las cosas negativas, a la pereza, a la impuntualidad, sí, sí, claro. Y estás eche y eche y eche agua, muchos valores negativos se van a fortalecer. Entonces, para restaurar este tejido social, la única manera que yo veo y que me estoy abocando al 100% es restaurarlo hilo por hilo, familia por familia. Y si la gente no está dispuesta a hacerlo por su familia, y una de las maneras de hacerlo a través de mi proyecto de Organización Impulsora de Valor, digo, somos corresponsables de este deterioro social. O sea, el gobierno que entre y le eche ganas, las escuelas aunque le echen ganas, los maestros aunque le echen ganas, claro que son responsables de muchísimas cosas, ¿no? Porque pagamos impuestos y demás, ¿no? Pero si la parte de los padres de familia, ¿sí?, de este bello entorno familiar, también no coadyuva a mejorar la sociedad, es un desbalance muy grande. Y es lo que está pasando. Hay un desbalance de los dos lados, ¿no? Sí, totalmente. Y es que si no se trabaja, yo pienso igual, hay que trabajar de adentro hacia afuera. Y hablábamos en un principio de la importancia de que el núcleo de las células esté sano, ¿no? Sí. Y las familias son el núcleo, Totalmente. De la sociedad, de la comunidad, de todo un sistema social, de los sistemas sociales. Entonces, definitivamente tenemos que empezar desde casa, pero empezamos desde casa, desde nuestra propia casa, desde adentro. Desde adentro. ¿No? Pues, Alex, yo te reitero, muchas gracias. Sigan a Alex en sus redes sociales, Alejandro Casuga, en Instagram. ¿Tienes Twitter? Sí, tengo Twitter, tengo TikTok, tengo de todo, porque mi misión de vida, ya renuncié
el 31 de diciembre del año pasado. Mi misión de vida es trascender y hacer un gran cambio social. Entonces, si a alguien le interesa este proyecto, yo con todo gusto los atiendo, especialmente los futuros presidentes municipales que estén interesados en el municipio impulsor de valores. Yo me vengo, me pago mis viáticos, porque esta es mi misión de vida. Yo quiero realmente, Dios me dio la oportunidad de nacer en este bello país que es México, tener la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, tener la oportunidad de trabajar en Japón. Y yo, como le digo a mi padre, no creo que sea para ser un buen empresario. Yo digo, yo ya demostré cuando me llevé el Premio Nacional de Calidad, el Premio Nacional de Calidad, el Premio de Bolívar, o sea, ya me llevé todos los premios por haber administrativos, de excelencia administrativa. Realmente no me sentía feliz. Yo siento que Diosito me trajo aquí para hacer un cambio social, o sea, me puso y me dio todas las experiencias de vida para hacer un cambio social. Y sinceramente, Pau, no la quiero desaprovechar, no la quiero desaprovechar. Y estoy muy bendecido y agradecido contigo, con Dios, de tener esta oportunidad de compartir todo lo que yo siento, mis proyectos. Esto es una ventana muy importante para este proyecto. Te agradezco tu invitación y estoy seguro que nos vamos a reencontrar una y otra vez, porque sé que tú también tienes esta visión de querer trascender y hacer algo por México, no solamente por Cancún, hay que hacer algo por México. Solamente gente como tú, culta, inteligente, con valores, o sea, podemos aportar a esto y no hay que desaprovechar esta oportunidad, Pau. Estoy de acuerdo, te agradezco mucho. ¿Cómo te refieres a mí? Te agradezco de sobremanera que, digo, quiero platicarles que son ya casi las 11 de la noche y estamos aquí. Él se va mañana, se va muy temprano. Vuela, bueno, a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. Esto se llama compromiso. Se los estoy platicando porque para mí era muy importante entrevistarte, para Muchas mí gracias. Era muy importante dar un mensaje de esperanza a través de la responsabilidad personal de nuestros actos, de poner en orden nuestra vida, sí, de ser limpios, que como hablábamos son los principales pasos, la médula del cuidado propio, ¿no?, del autocuidado, y que una persona que se cuida es una persona que entiende lo que es cuidar y entiende lo que es cuidar de dentro hacia afuera. Sí, totalmente. Ya por último, nada más pedirles a los que nos estén viendo, a tus seguidores y demás, que ustedes pueden compartir, con compartir, ya estamos haciendo esta bolita de nieve más y más y más grande, ¿no? Entonces, si el mensaje que estamos transmitiendo, Pau y yo, el día de hoy, les interesa y sienten que puede de alguna manera transformar este México, pues compártanlo, compártanlo, y eso nos ayuda muchísimo a abonar a este cambio social. Totalmente. Muchas gracias, Alex. Síganlo en redes. Te voy a volver a invitar y les digo, es el principio de un camino muy interesante porque quiero que te escuchen muchas personas en mi estado. Estoy segura que podamos hacer un cambio muy bonito. Les invito a que reflexionen esta entrevista. Aquí se da mucho mensaje y es importante, si lo estás viendo y algo te resonó, por algo es, por algo llegaron estas palabras y por algo se dio esta oportunidad, porque además fue muy rápido como la coordinamos, pero muy rápido, muy repentino, pero se alineó todo. Te lo agradezco de nueva cuenta. Yo soy Paula Villanueva y esto fue una edición más de su programa Los Secretos del Poder a través de Poder y Crítica. Nos vemos hasta la próxima.